Al final de la primavera de 1907, apareció por las calles de Barcelona un tipo extravagante que devoraba churros con chocolate, se abanicaba con un periódico y solo en los lugares donde la etiqueta lo exigía se sacaba de su cabeza calva un sombrero claro y flexible de ala ancha. El sombrero, o más bien el modo en que lo llevaba, con el ala delantera subida, como si hiciera frente a un vendaval y la trasera echada hacia abajo, tapándole la nuca, se convirtió en su seña de identidad. Lo demás, su corpulencia, los ojos saltones y medio descolgados, casi líquidos, la boquilla con la que fumaba o aquel bigote lánguido y pelirrojo que se le derramaba a ambos lados de la boca, quedaban en segundo plano ante el sombrero estrafalario. Un libro tiene muchas posibilidades de ser leído, si es un buen libro. Se puede leer como mera distracción, pero eso no en sí mismo no tiene demasiado sentido. La buena literatura, además de eso, además de distraer o divertir, tiene ese significado de conquistar parcelas del mundo que hasta entonces estaban en penumbra. Lo digo para un lector, no solo para el que escribe, porque es muy normal que nos pase a todos de estar leyendo algo que de pronto nos revela zonas que habíamos intuido pero que no habíamos racionalizado, que no habíamos visto con claridad, y de pronto un libro nos ilumina esas nebulosas que nosotros o hemos intuido, o hemos sentido vagamente, pero de la que no hemos tomado plena conciencia. Cuenta Antonio Soler que su vida está inextricablemente entrelazada con el hecho literario, desde que siendo un niño descubrió el placer de la lectura a través de autores como Emilio Salgari o Agatha Christie. Cuenta también que comenzó tarde en el oficio de escribir y que hizo camino con el esfuerzo y la constancia del atleta que un día fue, algo que le ha valido convertirse en uno de los autores más prestigiosos de nuestro país y que le ha reportado numerosos galardones como el Nadal, el Herralde o el Primavera de Novela. Tras su participación en la segunda edición de Málaga 451, La Noche de los Libros, organizada por La Térmica y en la que colabora la Universidad Malagueña, hoy en Tesis nos acercaremos al universo creativo de este fondista de la palabra escrita. Volviendo de una fiesta donde no tenía que estar en mi condición de atleta, pues en una moto tuve un accidente, tuve una fractura muy grave de la pierna derecha y estuve un mes en el hospital. Yo ya era lector, no compulsivo, pero sí bastante asiduo, y allí, en un mes largo de hospital, empecé a escribir. Escribí un relato. Yo, evidentemente, el hecho de que yo escribiera no tuvo que ver con el accidente. Supongo que la lectura me habría llevado a la escritura, pero el hecho concreto fue ese. Ahí se acabó el atletismo y empezó la literatura. Una novela no es un arrebato de inspiración que viene y uno escribe en unos cuantos días de fiebre creativa, sino que es una disciplina sostenida a lo largo del tiempo y tiene mucho que ver con una carrera de fondo en la que parece que el esfuerzo de una zancada no significa nada dentro de un, imaginemos un maratón, el correr 100, 200 metros no tiene el menor significado. Y cuando uno está escribiendo una novela, el trabajo de un día, de escribir una página o dos páginas, dice, bueno, todo un día de esfuerzo para algo que verdaderamente parece que no representa mucho, pero que sin esa página, sin esas dos páginas, sin esas cuantas zancadas, el maratón no se acaba nunca y una novela no se acaba nunca. Cuando uno está escribiendo una novela aparecen unos cuantos muros, porque si eres autocrítico no dejas de revisarte y de analizar y de pensar si realmente estás haciendo algo que merece la pena, si eso puede tener interés para alguien aparte de para ti mismo.
pero con el tiempo uno lo considera que son gajes del oficio, que la propia dinámica de escribir una novela tiene badenes, subidas y bajadas, y que hay que continuar. Entonces, eso ocurre. Realmente yo no he tenido eso que hablan los maratonianos del verdadero muro donde ya parece que uno no puede continuar, que ahí se va a caer. No lo he tenido, pero sí he tenido periodos de fallecimiento, sí. El otro día, en una comida en Madrid con dos magníficos amigos y dos magníficos escritores, Luis Mateo Díez y Manuel Longares, me decía Longares que siendo muy joven envió un artículo, un relato a Cela para que lo publicara en los cuadernos de Sora Madame, y que Cela lo llamó. Lo llamó a su casa para que fuera a verlo y que le dijo que no le iba a publicar aquello, pero que creía que tenía mucho talento. Y le dijo, le voy a dar un consejo, joven, para esto es absolutamente imprescindible tener talento, porque sin el talento no se va a ningún lado, y entonces mejor abandonar desde el principio. Y después, hay que tener suerte, porque es absolutamente imprescindible en este mundo tan caprichoso de lo que no tiene peso y medida, cómo se sabe si algo es bueno o no, hay un factor relativo. Y por último, hay que tener paciencia para esperar la suerte. Y me pareció algo absolutamente magnífico y definitorio de lo que es este mundo. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a escribir los primeros relatos, tenía un amigo que era el intelectual, el que iba a escribir, y todavía sigue en ello, porque no se ha enfrentado por derecho a la posibilidad del fracaso. Entonces, es un escritor latente, no se ha demostrado lo contrario. Ese es un paso muy decisivo que uno acepta. Yo lo recuerdo cuando empecé a escribir mi primera novela, dije, bueno, se acabó el flirteo, el tontear con la posibilidad, bueno, voy a escribir, pero lo dejo para otro día. Existe al iniciar ese paso la posibilidad del fracaso. Si no te enfrentas, no fracasas. Cualquier camino creativo es para valientes, porque hay que tener una determinación de conquistar un territorio inexplorado. A mí, más que los perdedores, me interesa la historia de una lucha, de un intento de conquista, de una pelea por la dignidad o por la propia existencia. Y la felicidad en sí misma no tiene nada que contar. Y yo creo que eso lo hemos aprendido desde pequeño, cuando nos contaban los cuentos infantiles que estaban llenos de desgracias y de asuntos a veces truculentos, cuando todo eso acababa, cuando se conseguía la felicidad, decían, y fueron felices y comieron perdices, ya, ¿qué te van a contar? Que todos los días eran muy felices. La literatura lo que cuenta son conflictos, básicamente, y en la vida cotidiana lo podemos comprobar cada día. Si tú te encuentras ahora por la calle con una amiga que hace tiempo que no ves y le preguntas por su hermana y te dice, ah, muy bien con su marido, estupendo los niños, pues fuera. Ahora, si ella te dice, ah, no lo sabes, asesinó al marido, vas a querer saber qué ha ocurrido ahí y que te cuente cuál es el fondo de esa desgracia y todo esto.
hay novelistas que dicen, no, yo lo único que quiero es contar historias. A mí eso me parece que se me queda corto. Yo quiero ver el doblez de la vida, quiero hacer visible lo que no está visible, lo que está un poco oculto, por tanto desvelar, ahondar en las vidas de los demás, y a medida que ahondas en la vida de los demás, ahondas también en la tuya y aprendes a conocer muchos de tus mecanismos interiores. Y por tanto, no solo ese tipo de novela, sino cualquier otro tipo de novela donde tú estás muy implicado, donde estás desvelando los movimientos internos de las personas que tú conviertes en personajes, estás aprendiendo a conocerte a ti mismo, eso sin duda. Después, o tal vez al mismo tiempo, también seguí, hundió su mano en el bolsillo de la chaqueta, tocó el cañón de la Browning, consiguió incluso sacarla del bolsillo. Así lo atestiguaron algunos de los presentes y así lo confirmó la policía al recoger el arma del suelo minutos después. Pero ya se oían los primeros disparos. Alguien, a su espalda, disparaba al aire, quizás también sobre perones. Llegaban gritos desde algún lugar lejano. La gente se movía en un tío vivo con el eje roto. Los edificios se convertían en el telón de un teatro que se levantaba hacia el cielo. Y el Noi del Sucre caía muerto sobre los adoquines con los ojos entornados y cara de borracho.